un grave problema en masonería. La libertad está en peligro. Y esto es muy grave, gravísimo. Y hay grandes comuniones, grandes obediencias masónicas que no son conscientes de esta cosa, de este peligro. Y la libertad está en peligro precisamente porque se está haciendo lo que ya se ha hecho en la persecución del hebreo. Primero es identificar y luego es eliminar. Y aquí se está haciendo una identificación de la libertad. La libertad no es un regalo que Dios nos ha entregado. La libertad es una conquista. Es una conquista del hombre, giorno a giorno. Si no estamos lluitando, si no estamos peleando por esta conquista, al final la libertad va a desaparecer. Bueno, muy orgulloso como el gran maestro de España de haber seguido la primera gran lucha que ha apoyado al gran Oriente de Italia. Lo has dicho prima, Stefano. Si en el cuore de Europa hay una persecución a la masonería, una persecución elevada, no expresa, implícita, en el cuore de Europa, con Garibaldi, con Verdi, con tutti i masoni, no se puede comprender Italia sin la masonería. La unidad de Italia es imposible sin la masonería. Si eso ocurre en Italia hoy, ¿qué va a pasar en España dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años? No lo son. No somos seguros. Y lo que debemos de hacer es, primero, intentar ayudar para recuperar ese protagonismo positivo de la masonería en Italia. Estábamos en la máquina y Mario me ha dicho, ¿sabes lo que ha pasado en Sicilia? Sicilia es una región autónoma, una legislación como en España. Y que se ha hecho una ley que me dice que tutti i funzionari deben de dire si sono masoni, no si pertenece a una società o una istituzione benefica, no, si sono masoni y si tienen algún pariente masono. Questo è una locura, una auténtica locura. Questo es fascismo puro y duro. Si se consiente puesto, ya estamos perdidos. Todos los masones del mundo estamos perdidos. Italia es una democracia europea y esto no capito bien cómo se ha podido arribar a esta situación. No lo sé. Si el extremo se ha dado, pero no, la verdad es que no. Es vero que es muy difícil reclamar ahora a un funcionario de Sicilia que es masone. Nada, olvídate, andare. Y esto es muy difícil. Debíamos respetar la seguridad propia de este masone. Más, y el otro masone que puede decir de una manera abierta que son masones, es lo que deben de luchar por loro y por el fratelli de Sicilia que están encadenados. Y eso lo tenemos que hacer. En Italia, en España y en el mundo. Ha hablado Stefano de Panamá. Yo recuerdo, y Igor estaba allá y Mario, marzo de este año a la Grande Loggia de España, el venerdì prima, el giorno prima, facciamo una reunión privada de grandes maestros. Estábamos 35 grandes maestros, delegaciones, extranjeros, y hablábamos. Y se ha hablado del caso de Italia. Questo marzo,
2018, fa poco tiempo, en España, en Madrid. Y cuando se ha explicado la situación de Italia, de esta persecución, de qué estaba pasando, due grandes noches de Europa, no voy a oír el nombre, en una se habla francés, en la otra tedesco, pero no digo nada. Han dicho, davanti del altri grande maestro, no, esto es un affare interno de Italia. No nos vamos a decir niente. No, dire criticar al gobierno italiano, a la administración italiana, no, esto es interno. Se ha dicho, en España, en marzo 2018, due grandes maestros. Vergogna. A mí me ha emocionado muchísimo en Panamá, donde estaban estos dos grandes locos presentes. Cuando Stefano ha parlato 5 minuti, ha fatto Pasquale la traduzione alla mente. E in 5 minuti lo ha detto tutto chiarissimo. E ha arrivato al cuore di tutto il mondo. De 99 grandi loge presenti in Panama. Io mi ho emozionato quando ha finito di parlare. Y 99 grandes noches se han alzado y han estado 10 minutos aplaudiendo al gran maestro, al gran maestro. Y lo más bello y gracioso, incluyendo las dos grandes noches, han cambiado. È buono capire, è molto passato. Si è preso una decisione in Panama e si è fatto un scritto che io ho firmato come segretario esecutivo e Tom Jackson come presidente di onore. E ha sido un vero piacere. Questo ha sido esattamente il primo documento che ho firmato io. Come segretario esecutivo. E si è fatto questo scritto, tu devi tenere la copia, e questo scritto era una queja alla Organizzazione di Stati Americani, che sia che sta la sua sede, sta in Washington, e fa una settimana, fa 10 giorni, il grande maestro di Costa Rica, in nome della World Conference, della Conferenza Mondiale, ha stato in Washington e ha entregato al segretario generale della Organizzazione degli Stati Americani la decisione per unanimità che si è presa in Panama di appoggiare al grande Oriente d'Italia in contra di queste misure di fascisti di investigare a la mafia. De pelear por el derecho del masón, derecho de normales ciudadanos, sean respetados. Y esto es un buen ejemplo. Y la verdad es que me piace muchísimo que sea conocido de esta manera. Grande maestro, carísimos fratelli y sorelle, amici tutti, muchísimas gracias.